Hoy ha sido un día muy especial, y tanto yo como los demás miembros de la grupal de Boku no Hero Academia queremos dedicar algo. El nombre no será dicho ya que queremos respetar la privacidad de sus amigos y familia. Ha sido un día muy emotivo. Hemos estado todos juntos en la grupal, pero no todos físicamente. Queremos agradecer al personaje de Fumikage Tokoyami que hoy, pese a no estar entre nosotros en cuerpo, sí lo ha estado en alma. Ha sido una gran pérdida para todos y ha dejado un gran hueco que nadie nunca podrá llenar. Ha ido con nosotros al desfile, ha estado en todo momento, e incluso ha subido al escenario. Y por eso quiero agradecerte en nombre de todos que hayas estado junto a nosotros en este día. Descansa en paz, compañero. Bueno, antes de nada, buenas a todos, soy Spobby y otro vlog más sobre una expo, salen del Comité en Magma de Castilla y León. Os dejo por aquí más o menos los minutos y todo eso de cuándo son las cosas. Y yo hoy vuelvo a ir de lo mismo y estoy cargada de nuevo. ¿Cómo era la cola? Pero hay demasiada cola aquí, ¿no crees tú? ¿Hala cuánta gente debo cuidar? ¡Ah! ¡Dios, tío! ¡Qué susto! Bueno, y ahora estas la de las entradas. No llego al fondo, socorro, macho. Madre mía, que sigue por ahí, madre mía. Bueno, nos hemos colado gracias a Cristo, ¿a que sí? Tú eres Cristo. ¡Yu! ¡Choca! ¿Falta? Eso, venga. Vea, ¿tú quieres otra vez? Dame dos. Toma, yo te doy el dinero y que te dé tres. Vale, pues dame tres, de aquí me cobras dos. Hey no. Hey no. No. Oye, pues yo pensaba que íbamos a estar aquí 3 horas haciendo la cola. Llevamos 20 minutos para hacerlo, pero es que nos hemos colado por todos lados. Nos has colado. ¡Ay! ¿Están dejando pasar ya o no? No. Oye, pues ya estamos dentro. ¿Qué nos han dado? ¿Un póster? ¿Esto es un póster? ¿Qué mierda es esta? ¡No quiero! ¡Que viene! ¡No! Pablo, cuidado. Uy, hola, mi amor. ¡Hola, hola, hola! ¡Que me levanta! Hola, Pablo. Ahí es Carlos, guapetón. Sí, que eres guapa. Mi amor. Hola. ¿Cómo está Paula, eh? ¿Cómo estamos? Estamos sensuales. Hola, esto es enorme. ¿No? Estas tecnologías de hoy en día no son para mí. ¡Tecnología es una puta cámara! ¡Qué coño! Oh, ¡hola! ¡A ver, culito tienes! ¡Ay, cómo mola, tía! ¡Qué guay! ¿Dónde está el otro? Voy para allá, a ver, espera. ¡Ay, mijo! ¡Que te vas escondido! ¡Yo buscándote! Ahora mi galleta. ¿Qué? Muchas gracias. Que tú me valías. Espera. A ver, mis trapitos, por favor. Voy con Federico. Yo luego quiero sacar una foto
seduciéndote con el pañuelo. Soy una linda princesa. No me has escuchado. ¿Qué has dicho? Hola. Hola. Alguien ha perdido esto y mi misión es que lo encuentre. Kevin, mira, mira, mira para allá. El culo de Kevin. ¿Pero y esto qué es? Mira la cama. Yo te quería decir que eras bajita. Pero, me dijiste que te trajera algo de comer. He estado a punto de traerte un danonino. Hija de puta. Con la almohada y abanicándote el chivo. Tengo ya algo para ti, espera. ¡Qué comida! ¡Anda, Marina! ¿Quién ha hecho esta foto? No sé. ¿Y esta? No lo sé. Esta yo no, pero ¿y esta? Pues una ardija muy mala. ¿Y esta coleta quién la ha hecho? Soy una radio. Saluda, que no te he grabado. Ahí está, perfecto. What the fuck, Sofía. Y así es como que lo pones en modo avión y ya. Ojo al dato del nivel Maribel que traigo hoy. Es un dron mal hecho. Papá. ¡Coño! ¡Qué susto! Que te has traído un saco de dormir. ¿Por qué? ¿Dónde vamos, Kevin? ¡Kevin! ¿Por qué? Ay, que me digo la farola, coño. El karma. ¿Dónde estás? Casi te la ¡adiós, Andrés! ¡Guapo! ¡Hostia! ¡Hay demasiada gente! ¡Dónde salen tanto! ¡Para! No hay suficientes bordillos en la ciudad para grabar esta maravilla. ¿Me llamas Fobi? Sí. ¿Por qué me llamas Fobi? Porque no me acordaba cómo se pronunciaba. Si lleva H, P, H, S, F. Es en inglés. B. Ojalá seamos nosotros solos. Dime que sí. Que no hay nadie. Perfecto. ¡Somos los únicos, sí! ¿Qué te pasa? Si hay premio, hemos ganado, ¿eh? Vamos, mira, este nos está haciendo una foto. Ya. ¿Llegamos tarde? ¿Llegamos tarde? Siempre llegamos tarde a los sitios, ¿me explicas? Claro, sí. No, dime. Espérate, que tenemos que cerrar. Ah, vale. No te rompas nada. ¡Corre! Esto es la procesión de los frikis, chaval. ¡Epa! Eres peligroso, juntos, chicos, ¿vale? Hola. Buena. Hola. Víctor ha venido. Me siento un poco un culo. Esa cosa de ahí es Víctor. Hola, Víctor. Apartaos, por favor, van a posar las que se estrellas. Por favor. Se me ha caído una grapa. ¿Ese viene de cosplay también? Ah, no, este es de la poli. Yo pensaba que venía de cosplay. ¡Bien! ¡Bien! Y no sé qué hago aquí. ¿Por qué estás tan cabizbajo? ¿Estás hinchándote? ¿Está bien? Estoy deprimido. ¡Hola! Allá va, allá va. Se le está llevando el aire. ¡Corre, corre! ¡Sé feliz! ¡Que se te va! ¡Sé feliz! ¡Ay, por favor! ¡Ya está! A las fotos te voy a decir. No sé a qué cámara mirar. Yo tampoco. Voy a mirar arriba. Carlos, enséñala. ¡Enseña la funda! No enseñes otra cosa. Por el amor de Jesús. Ahí, ahí. Pero porque hay un coro, pregunto. ¡Tengo hambre! Me está seduciendo, tío. La mierda. Es que Kevin es bilingüe. No. ¿Cómo no va a ser bilingüe? Sí, es bilingüe. No, no. No. ¡Qué guarro! ¡Qué cerdo! Buenos días, ¿eh? La toca la pizza a las tazas. ¡Qué culo! ¡Es puto homosexual! ¡Está tapado! Oye, está peluca me gusta. ¡Corre pa' que se va! ¡Corre pa' que se va! ¿Qué he pensado? ¿Le traigo mi K2? No. ¡Pero deja de traerme caja! ¡Uy, mira! Una... ¡Charlie! ¡Charlie! Oye, pues se acaba de comer. ¡Hola! ¡Hala! ¿Te has llevado todos los morros fijos? ¿Ah, no? ¡Uy! ¡No pinto! ¡Jesus Christ! ¡Pa' tú! ¡Pa' ti! ¡Hay un plátano, yo aviso!
se acaba. Hay una. ¡Hasta lo! ¡Venme para acá! ¡Que se vuela! ¡Que se vuela! ¡Que se tapar la ropa! ¡No jodas! ¡Pero qué mierda! ¡Ay, yo quiero! Bueno, mira, estoy en paraguas. Estira más para allá y entras. ¡Adiós, Akane! ¡Voy a por ti! ¡Espera! ¡Qué tías! ¡Venga usted para acá! ¡Vámonos para allá! Venga. Soy un taxi. ¡Que para la lluvia! ¡No lo tires, eh! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay, coño! ¡Niña, niña! Imagínate lo que se está sacando sus fotos y ver esto de fondo. Un saludo para la fotógrafa de hoy. ¡Oh, Dios mío! Esta persona necesita un 11 en selectividad. Y fijaos cómo está ahora mismo. Yo he venido, pero tendría que estar estudiando. Inscribíos a mi canal, El Rincón del Cosplay. Bobby es mala y me hace grabar estas imágenes, pero no, es una gran amiga. Así que suscribíos a mi canal, porque es un buen argumento. No, que me agache. ¿Pero qué está pasando? What the fuck? ¿Qué tienen qué? ¿Estás viendo las leds de la linterna? Pero Mari Carmen, ¿qué? A la mierda. Ah, por acá. Mike, ese es el mismo de León, ¿no? Como sea de los lives, estoy jodida. ¿Cómo se llama la criatura mágica de Madoka Mágica? ¡Oh, yo me la sé! ¿Puedo comprar el comodín del chico? ¡Sí! ¡A mí! ¡Ajo de Rocky, pesque Rocky! ¡Qué ¡Ay, coño, que estoy andando 5, soy tonta! Segundo día de evento, yo estoy muerta matando, no lo reconozco. Bueno, si lo reconozco. ¿Qué digo? ¿Dónde está mi música? ¡Un barro! ¡Es aquí! Vengo por ti, dejarte de todo mi amor, ¡oh, sí! Saúl está cogiendo las cosas para ir desnudo. ¡Coge esto! ¿Qué? ¡Carajo! Me gusta que me miren desnudo. ¡Te voy a grabar la trepeta! ¡Te pírate, hippie! Embracing life means accepting death. There was once a pale man with dark hair who was very lonely. Why was it lonely? So he would always have a friend. Always have a friend. Tomorrow is a hope. Never promise. Smell their feet. Thank you.
te quiero. ¿Esto es queso? ¿Qué cojones? ¿La queréis decir a mi madre que está rico? Está buenísimo. Se ha caído, hay uno fuera. Yo no sabía que el logo de Cero era tan guarro, ¿sabes? ¿Quién es el...? Soy como la sirenita. Arriba tengo tetas y abajo la colita. ¿Eres iluminado? ¿Tú iluminado, peste? ¡Hostia, el puto aire! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mira, yo si era mierda la puerta! Tú eres un nuevo skin del LoL. Sofía, patrocinio. ¡Adiós! No quiero llorar. ¿Por qué? ¡Sara! ¡Cántame! Me dijiste cántame y te canté por la ventana. Un mundo espero al hombre al que yo quiero. Tras los cristales de alegres ventanales. Uy. Y mientras fumo. Ya no me lo sé, no sé. Mi vida no consumo porque fumando y humo me suena dormir. Vaya. Qué angustia. Mira, es Lola, nuestra amiga. Si yo digo, ¡pam, pam! ¿Qué? De nada, hay que capturar la carta. Anda tu corazón. Aquí tenemos a la Pantoja dándolo todo. Yo me encargo de un culo. Aunque se nos joda el coste y debe continuar la función, señores. No, eso siempre. Siempre. Oye, Kevin, Sofía, cuando lo veáis. ¡Mira mis pelos de gallina, cabrones! ¡Qué grandes! ¡Qué de momento me vaya! ¡Atrás, patético inglés! ¡La tecnología alemana es la mejor del mundo! ¡La madre patria! ¡Maldito nazi de mierda! Tuvo que tener protagonismo hasta el último momento. Tenía un único plan para ti. ¡Pilarme de aquí, que lo hostia! ¡Mierda! ¡Hemos salvado al mundo! ¡Ole! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Que son muy grandes, tío! ¡Hola! ¡Has estado genial! ¡Tú y todo! Que no sé, ¿tenéis un lío? ¿Qué haces? Con la energía del fuego ardiente, la luna sabrá guiar el corazón. ¡Hostia, que sí! Bueno, pues la pasarela, ala, os iba dirigiendo, pero ya que hemos visto los atropellos, uno y... Primero en vuestra lista, el que más os haya gustado. Segundo en mundo, el que más os haya gustado. Y el tercero... ¡Su profesión! ¿Sabes que ahí tiene un tercer cojón? ¡Hala! ¿A que no lo habías visto? ¿Que tiene un tercer...
hija de puta. Al número 5 no hemos visto ningún puesto. Ningún puesto he visto, Fanny. Nos vamos a poner ahora. Y lo estáis recogiendo. Ahora oh, vaya. Vale. La putada es que nos vamos cuando ya están recogiendo todo. No hay nadie que diga, venga, va, me quedo hasta las 5 de la mañana a ver qué pasa. Esto está más vacío que mis ganas de estudiar. ¿Yo? Se está grabando este... Hola a todos, soy Spobby. Hoy estoy así porque tengo un frío. ¡Qué pela! Estoy ahora mismo pasando por la resaca post-expo. Como siempre digo en todos los vídeos, lo siento, la expo ha sido una pasada. Encima en esta expo he podido contar los dos días con dos grupales que la verdad éramos muchos. Por cierto, he hecho un mini vídeo con el chisme de League of Legends. Está en mi Instagram, está aquí abajo. Por lo demás, nada, o sea, ha sido increíble poder estar con todos, encima juntitos, que eso es muy difícil estar en una expo. El cariño que nos hemos dado entre todos, las risas, es que... Espero poder volver a repetirlo pronto, estar en más grupales, porque yo siempre he sido de las que iba o con una persona en plan en pareja o con dos o tres en el mismo sitio. Pero de ser tantos es una pasada, o sea, es increíble y por favor, espero poder participar en muchas grupales más porque es... Y nada, la verdad es que... Diga... Ah, vale. Maldito cartero. No sé por dónde iba ya, me cago en San Blas. Vale, ya me acuerdo. Ah, que de los dos días que he estado, no me ha dado tiempo a ver ni un solo puesto. ¡Ni uno! Y nada, y en sí eso, es que no cambio este fin de semana por nada. Por nada, sí, por nada. Y también muchísimos de vosotros habéis acercado y miles de gracias, me ha encantado. O sea, joder, pero que me pase la voz, macho. Y miles de gracias porque me ha encantado veros a todos. Más de uno os he dado un beso en la frente por acercaros y lo sabéis, lo habéis visto. Y nada, y ahora toca pues las compras y los regalitos. Pero antes de nada, quiero hacer una cosa porque llevo una semana esperando por ello. Hay una chica en Instagram que se llama Names, creo que lo he pronunciado bien, no me mates. Dejo su Instagram aquí, por favor, visitadlo. Tiene ilustraciones de K-pop. ¡Ostras, Pedrín! Parecen fotos de lo bien hechas que están. Con lo cual fui corriendo a su Instagram y me puse a verlas y acabé comprando tres. Pues hace poco me llegó un sobre, que a ver cómo hago esto. Me llegó un sobre que observad, el sobre ya de por sí me enamora. Y antes de nada quiero echarle la bronca a mi cartero barra cartera barra cartere, porque yo no tengo llaves del buzón, las tienen mis padres porque no sé dónde están las mías. Y yo llegué un día de clase y dije, anda, sobresale un sobre. Y sin meter la mano hice raca. Y salió este sobre, o sea... Por favor, tened más cuidado al meter los sobres porque esto me podía haber mangado algún vecino que les guste K-pop, yo que sé. Procedo a abrir el sobre, ¿vale? Con un toque... ¡Ah! Me lo voy a cargar, no quiero. ¡Huele a cocaína! Vamos a abrir la cartita. ¡Oh! ¡Qué guay! Viene con pegatinas, pero... ¡Ahorita se... ¡Ah! ¡Se me ha caído una al suelo! ¡No! Genial, vale. Aquí tenéis todo su información. Hizo a darle amor porque de veras se lo merece, es una pasada. Voy a leer esto, ¿vale? Hola amor, muchas gracias por adoptar estas prints. Me ha hecho mucha ilusión conocer a alguien con tanto talento como tú, de una forma tan especial. ¡Ay! ¡Ay, mi cocoro! Ya sabes que tienes una fan en Barcelona para siempre. Espero poder ver tus cosplays en directo algún día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, porque que me digas tú esto, tela. O sea, miles de gracias. Esta se la voy a dar a un amigo mío que le encanta. Ahora vamos a ver las ilustraciones. ¡Dios! Vale, esta es la mía. Me encanta. Es que parece una foto. ¿Habéis visto qué bien dibuja? Por favor, hizo darle amor. Por favor. Stop this. Mirad qué pasada. Ay, muchísimas gracias. Están genial. ¿Dónde las pongo? Quiero enmarcar esto. ¿Dónde las pongo? Sigue haciendo lo que haces porque de veras eres genial y vas a llegar muy alto. Espero que llegues muy alto y lo vas a hacer. Está muy bien de precio, así que por favor, dadla mucho cariño, que se lo merece. Bueno, y ahora después de este hype interno que lleva una semana, al final de la expo pude ver un puesto, que son los de unos amigos míos, y pues cogí una tómbola y me tocó un emoji y me tocó esta cosa con cara, es un dado. Mira, esto no sé si cuenta como compra, pero bueno, una amiga mía la compré una peluca, que es una peluca rubia, que pues oye, la mía estaba para el desastre, what the fuck. Si veis mi Instagram, subiré seguramente alguna sesión con ella puesta. Y ahora voy con los regalos, que es que os voy a matar de una manera que vais a flipar. Esto no sé si cuenta como regalo, pero oye, yo lo voy a enseñar, ¿vale? Me dieron este manga y me dieron este manga, pero vamos, que este es que ya... Hola, buenos días, Mari Carmen. Yo entiendo que queréis hacer promoción, pero es que no sé, con uno vale, ¿no? Y luego me dieron este póster por ir al desfile. Que la verdad no sé qué hacer con él porque es muy chuli, pero no tengo sitio para ponerlo, así que le guardaré en el sitio que tengo de los postes. También me dieron esta chapita por ir al desfile y nada, pues oye, al rincón de las chapitas, ahora la meto. Primero los regalos de unos amigos, que son por ejemplo Yu,
que me cogió esta chapita de Foxy que sale en plan juzgando Hello Baby. Mira que además digo a la gente que no se gasta dinero, pues mira, o sea, también. ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, me tienen el timbre hasta las cajanas! ¿Qué cojones es eso? Bueno, lo dicho, un cojín. Me encanta porque es de Gintama y me encanta, pero ¡dejate que gastar dinero en mi coño! Es que nunca es demasiado Gintoki en mi cuarto. Muchas gracias, pero en la expo me dieron un estropajo y un trapito, así que... Uy, perdón. No sé qué pone, pero bueno, y de acá y viene otro aquí. Muchas gracias por el estropajo y el trapito. Luego tengo Marina, que me regaló esto. Muchas gracias, mi amor. Otro dibujito, por favor. Dios mío, Mizu, me encanta. Nunca cambies, eres genial, te quiero mucho. Y yo a ti, muchísimas gracias. En el vídeo me hicieron dos entrevistas. Una de ellas sé quién me la hizo, pero otro no. Así que ni idea de dónde saldré, pero bueno. Uno de ellos, que es cuando iba de Davi, son estos chicos de aquí, que pues oye, les tendré que... ¡Dani! Uno de los que me entrevistaron es esta página, como iba diciendo. Y pues nada, estaré atenta porque creo que le van a subir pronto, así que ahí estoy. Me encontré a un amigo mío de mi clase que me dijo, oye, te tengo un regalo, y me regaló un mechero sin gas. Muchas gracias. Me encantan los lunes, dijo nadie nunca. Muchas gracias, what the fuck. Este me lo cogió Rocky, que me lo pilló en diciembre en Madrid, creo que era porque yo no fui a esa expo y me cogió este dibujito de Sanguchi B, que es una pasada. ¡Que hay dos! Esto no lo sabía yo. Rocky me ha estimado. Yo quiero verlo. Ah, vale. Ah, que se abre así. ¡Oh! ¡Ay, el de John Boom, por favor! Mirad qué cositas. Qué chuli. No, ¿quién ha hecho esto? No pone quién ha hecho. ¿Quién es el creador de esto? No sé quién es el artista. ¿Quién es el artista que ha creado esto? Muchas gracias por hacerle también tú. Y muchas gracias a Rocky por cogerle. Ay, no sé quién es. Si sabéis quién es, por favor, ponedmelo en comentarios. Por favor, qué guapo. Tengo dibujitos por aquí. Este es una pasada. Tengo un Gintoki. Mira qué mono, por favor. Ay, mira, por aquí Marta. Muchas gracias, Marta. Está genial. Me encanta. A todos los que me habéis dado un dibujo, os he dado un beso en la frente. O sea que no sé qué más deciros que no sepáis ya. Este de Alex para Spobby. Me hizo un David. Hola Sandra, la verdad te conozco desde hace unos años y además esto de escribir cartas se me da mal. Cuando vi tus cosplays me encantaron, son geniales y también hoy por fin te he conocido, perdón, no sé leer, soy gilipollas. Y ha sido genial, cuando escribo esto aún no te he conocido, pero sé que va a ser genial. Espero que este dibujo te guste, Alex. No me gusta, me encanta, muchas gracias. Y tengo otro aquí que ha llegado sano y salvo y no me lo creo. Así, un papel de acuarela, me dijiste. Pues estoy buscando toda la expo a alguien con una carpeta para que me lo guardara hasta el final de la expo y encontré a Pablo, que muchas gracias Pablo por guardármelo, porque no quería doblarlo. Y muchas gracias, ha llegado sano y salvo a casa para que veas. Ay, que se me cae, coño. Muchas gracias, me encanta, de veras. Tengo otro aquí que voy a matar a Krista porque, no sé, se ve que era nuestro aniversario de cuando la guardé en el móvil con el nombre mal y así se ha quedado porque la tengo mal desde entonces. Y me ha regalado esto. La voy a matar de unas maneras que no os lo creéis. Me encanta mucho, pero es que no sé cómo deciros que no me gusta que os gastéis dinero en mí. Ya tengo la cara de me cago en la leche, Merche. Tengo la cara de me encanta esto, pero no me encanta que me lo hayas comprado, regalado, lo que sea, porque esto conlleva dinero y no me gusta. Así que muchas gracias, pero me voy a cagar en tu prima la coja. Ma. Y por último, pero no menos importante, tengo otra caja. Es la misma persona que me regaló la caja en Bilbao, solo que ahora me ha regalado otra caja aquí. La cosa es que, bueno, al menos no hay dulces dentro. Qué bien huele esta caja, es que me encanta. Tengo unas velas aromáticas que parece que no, pero estas yo soy muy fan, o sea... Iba a decir oledlas, pero me he quedado como... ¿Qué coño? Tienen que hacer una cámara con olfato, pues... Me encanta cómo huele. Y me ha traído un botecito. Razones por las que te admiro y más. Y no las he leído, estas las voy a leer. Pero no aquí obviamente, las voy a leer en mi privacidad cuando me tomo un cafetito. Estas cosas me enamoran, te lo juro, o sea esta... Ay Dios, que lo tiro todo. Tengo sobres como ábreme, abrir cuando no puedas dormir, abrir cuando necesites un abrazo. Ay, por favor, me la como. Abrir cuando estés contenta, o sea, ahora mismo. Abrir cuando estés triste. Claro, triste. Y abrir cuando nada está saliendo bien. Ay, Dios mío, me encantan. Es que estas cosas son preciosas. Estoy contenta, quiero abrirlo. Estos son los regalos, o sea, miles de gracias a todos. Pero por favor, dejaros de gastar dinero, en serio. O sea, yo con veros me sirve. Ya habéis visto cuando os he visto. ¡Ja! Soy feliz de la vida, o sea, no os preocupéis. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que hayáis disfrutado muchísimo del vídeo. Espero que os lo hayáis pasado bien. Y nada, que os divirtáis tanto como lo he hecho yo en el vídeo, tanto al hacerlo como al editarlo. Y espero que tal. Hago un poquito de spam como en todos mis vídeos, ¿vale? Nos hemos hecho muchísimas fotos en la expo, muchísimas.
y las que más me gusten las iré subiendo aquí, en mi Instagram de los cosplays, ¿vale? Así que, por favor, pasaros por ahí, dadme amor, que un like es mucho. Y nada, y eso, que espero que os haya gustado, nos vemos en la siguiente, y cuidaos todos y seguid sonriendo. Hasta la próxima, chao.